algo que cambia el corazón del hombre es el poder de Dios predicado como está en las Escrituras. Claro, pero yo no entiendo por qué él, yo entiendo claramente por qué él no quiere que Cristo venga. Número uno, porque cuando dice esa palabra está ministrando la catedral de cristal allá en California. O sea, los que conocen California van a saber y van a decir qué cosa más maravillosa. Las costas de Estados Unidos, en aquel lugar lujoso, pomposo, donde él tiene la catedral de cristal, o la tenía. Y desde allí, desde su comodidad, dice: yo no quiero que Cristo venga. Se entiende perfectamente por qué alguien podría decir: yo no quiero que Cristo venga. Claro, porque está viviendo una vida cómoda, una vida con mucho lujo, siendo de una familia de escasos recursos en Argentina, a vivir ahora en la autenticidad de Estados Unidos. Aviones privados, mansiones, todo lo que quisiera lo puede tener ahí. Entonces, ¿para qué quiere que Cristo venga? Pero el pueblo del Señor que lee la Biblia sabe que Cristo vendrá, aunque Dante Gebel diga que no. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto por su iglesia? Que el que ha de venir vendrá y no tardará. Dante Gebel es un tipo desorientado que no sabe, que no sabe qué es lo que es. Porque cuando lo entrevistan, él dice: yo no soy pastor. Él dice: ¿a qué viene a Chile? ¿Viene a hacer un culto? No, vengo a hacer un show. Digo, vengo a hacer un show. Lo entrevistan y le hacen preguntas a él. Y en una de sus prédicas, si se le pudiera llamar prédica a lo que rebunda él, Dante Gebel dijo en una de sus prédicas: yo no quiero que Cristo venga. Claro. Dijo, porque solo las ratas quieren que él venga y escapar de esto que está aquí abajo. Así dijo Dante Gebel. El Señor reprenda a Satanás, hermano. ¿Saben lo que dijo? Yo quiero quedar porque solo las ratas quieren escapar. Yo quiero quedar porque todavía hay muchas almas que rescatar. Y yo me pregunto, ¿y qué almas va a rescatar, hermano, si sube a los altares a contar chistes? El evangelio de hoy día, de la prosperidad, nos salva las almas. Los entretiene mientras van camino a la perdición. Los entretiene mientras van camino al infierno. Porque, mi amigo, una religión barata, una religión sin sentido, una religión sin Dios, no puede cambiar el corazón del hombre.